Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las tardes y todas las mañanas, acompañándoles en este resumen de las 5 noticias más importantes que trabajamos para ustedes en este momento y que ya pueden acceder a través de nuestro portal metro.pr. Ya a esta hora de la tarde han recibido el newsletter de las 5 de las 5 aquellos de nuestros suscriptores a través del servicio de correo electrónico. Si aún no está suscrito, lo invito a que lo haga. Solamente tiene que entrar a nuestro portal metro.pr y en la parte superior va a haber una pequeña portada que presiona, nos deja su nombre y su correo electrónico para que de esta forma podamos enviarle todas las tardes el newsletter de las 5 de las 5 y en las mañanas la portada interactiva con las noticias destacadas de Metro. También la portada interactiva puede llegarle tan fácil como a su celular a través de WhatsApp. Solamente tiene que enviarnos la palabra suscribirme o suscríbeme al 787-717-8690. Y de esta forma va a ser una de las miles de personas que recibe directamente en su celular o en su correo electrónico nuestros productos informativos que complementamos con este resumen de noticias comentadas a través de Facebook Live. Vamos a esperar unos minutos, segundos, mientras se van conectando más personas al Facebook Live de esta tarde de martes 16 de junio del 2020. Así que le agradezco a aquellos que se han ido conectando y vamos a iniciar próximamente. Iniciemos, bueno, ya somos más personas conectadas, así que iniciemos de inmediato. Recuerden que este resumen de noticias es traído a ustedes por los amigos de Atlantis Healthcare Group, los centros de diálisis, que te recuerdan que hoy más que nunca es bien importante que no interrumpas tus tratamientos de diálisis para mantener y garantizar tu bienestar. En Atlantis Healthcare te queremos ver bien. La primera noticia en la tarde de hoy tiene que ver con la consideración del nombramiento del nuevo o recientemente designado secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago. La Comisión de Nombramientos del Senado volvió a reunirse esta tarde para atender el asunto de este nombramiento. A la audiencia pública acudió la niña Almayariela Cruz. Esta fue la menor de 11 años contra quien el Departamento de Justicia, cuando Rivera Santiago era procurador de menores, llevó un caso criminal por una pelea escolar que fue, ¿verdad?, el desenlace de un patrón de bullying del cual había sido víctima la niña. Además de la menor, compareció su madre, Yomaira Cruz, junto con el abogado Marcos Rivera. La madre de Alma Yariela fue quien ofreció el testimonio ante la comisión y describió al nominado como una persona sin sensibilidad para el cargo para el cual se le está considerando, ya que tendría que lidiar con el problema de miles de familias en Puerto Rico, y ella plantea cuál fue su experiencia con el problema que tuvo y que en las manos de esta persona estaba el caso de su hija. Prácticamente dijo que Rivera tuvo en sus manos la libertad de la niña y que no optó por otras alternativas que pudo haber seguido para evitar llevar a la niña a un proceso criminal. La cita directa de la señora es: a mí no me gustaría que otro niño pasara por lo que yo viví. Ella, con lágrimas en sus ojos, me suplicaba que no la llevara a la escuela. Ella atentó contra su vida, relató la mujer ante los senadores. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, indicó que se citará al abogado que representó a la niña en aquel caso o proceso criminal, quien es el abogado Leo Aldrich, para determinar si hubo una petición a Rivera de mediación antes o durante el proceso criminal. Todo esto se da en momentos en que salió a la luz pública un chat entre Rivera y procuradores bajo su mando, en el que se hacen expresiones que denotan insensibilidad hacia la menor, expresiones despectivas a un juez, así como animosidad contra el abogado Aldrich.
Segunda noticia en la tarde de hoy, el presupuesto de Puerto Rico. Recuerden que estamos a ley de nada, a la vuelta de la esquina de iniciar un nuevo año fiscal. Pues hoy la directora de la Junta de Control Fiscal, la señora Natalie Yaresco, se adelantó a la gobernadora, quien ofrecerá su mensaje de presupuesto este jueves. Y ofreció algunas de las partidas presupuestarias que estará presentando la gobernadora Wanda Vázquez, así como las aprobadas por la Junta de Control Fiscal. Dijo que hay algunas diferencias entre el presupuesto que impulsa Vázquez, que presentará la legislatura, y el presupuesto que ya presentó la Junta de Control Fiscal. Por ejemplo, el tema del bono de Navidad, que nuevamente no está incluido en el presupuesto, pero como en años anteriores, la señora Yaresco ha dicho que si el gobierno encuentra ese dinero de algunos ahorros que puedan identificar en otras partidas, ellos no tienen ningún inconveniente en que se pague. Una de las diferencias es sobre aumento salarial a empleados públicos, así como lo oye. El presupuesto de la gobernadora incluye aumentos salariales bajo el argumento de que hay que equiparar salarios o escalas salariales de empleados públicos para cumplir con la ley del empleador único. La Junta de Control Fiscal exige que además, para que esto pueda darse, haya una reforma gerencial sobre cómo se maneja el recurso humano en el gobierno de Puerto Rico. También se anunció que se aprueban 15 millones de dólares para la Comisión Estatal de Elecciones, de forma que con esos 15 millones de dólares tienen que estirarlos para que les dé para las primarias y para las elecciones generales. Las primarias serán en agosto y las elecciones generales en noviembre. Tercera noticia en la tarde de hoy, y quiero detenerme un poco porque es la que siempre nos están preguntando, precisamente en los comentarios de este Facebook Live y de todos los Facebook Live que hacemos, sobre los $1,200 y las personas que no les ha llegado. ¿Qué pasa si no he recibido los $1,200? Hay una nota completa en metro.pr que pueden ver en detalle, pero si ya solicitó el incentivo y no lo ha recibido o tiene dudas al respecto, puede someter su pregunta al siguiente portal. Anote suri.hacienda.pr.gov. suri.hacienda.pr.gov. Allí Hacienda habilitó una sección llamada Preguntas de Ley CARES y de acceso a Suri. Recuerden, pregunta de Ley CARES y acceso a Suri. Presiona esa sección y podrás someter sus dudas directamente al Departamento de Hacienda. La semana pasada, el titular de Hacienda, Francisco Párez, expuso en una comunicación escrita que tanto el proceso de los individuos para ingresar su información de cuenta bancaria como el desembolso de los pagos bajo ley de la Ley CARES continuará ininterrumpidamente, escuche bien, hasta el 31 de diciembre del 2020. Así que si usted es de las personas que no ha recibido los $1,200 o tiene dudas, aquí la información, pueden encontrar la nota completa en metro.pr. Si usted conoce a alguien que actualmente tiene problemas con los $1,200, compártale este Facebook Live, este video, el enlace de este video, para que pueda orientarse. Cuarta noticia en la tarde de hoy, Charlie Delgado Altieri. Tras la publicación en Metro de que el alcalde de Isabela y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Charlie Delgado Altieri, defendió la compra de una para uso oficial de una guagua Range Rover del 2017, el aspirante del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Isabela, Melvin Concepción, calificó como hipócritas las críticas del Partido Popular Democrático a la compra de una guagua blindada por parte del exgobernador Ricardo Rosselló. Concepción destacó que la mayoría de las personas que residen en Isabela no podría comprar un vehículo de lujo como el que se pagó con fondos públicos, precisamente de los constituyentes de Isabela, para el uso del alcalde.
Y la quinta noticia, el Senado confirmó esta tarde a la abogada Carla Mercado Rivera como administradora de servicios generales bajo el nuevo puesto de oficial principal de compras del gobierno de Puerto Rico, cargo que ocupará durante los próximos 10 años con un salario de $120,000 anuales. La designación de Mercado Rivera fue objeto de críticas por parte de la minoría o de las minorías parlamentarias debido a lo que fue descrito como falta de experiencia para ejercer funciones que incluyen supervisar todos los procesos de compras de todas las agencias del gobierno de Puerto Rico. Así que estas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Los invito a que las compartan para que más personas en su círculo de amistades puedan enterarse y estar bien informados a la hora de emitir opinión o tomar cualquier decisión a nivel de su vida como ¿verdad? Parte de la sociedad. Estas serían las cinco noticias. Les recuerdo que mañana en la mañana muy temprano volvemos a conectar con ustedes a través de este Facebook Live luego del envío de la portada interactiva que puede recibir a través de WhatsApp solamente enviándonos la palabra suscribirme o suscríbeme al 787-717-8690. Este resumen de noticias y todos los resúmenes de este mes son traídos a ustedes por Atlantis Healthcare Group, los centros de diálisis, quienes te recuerdan que hoy más que nunca es bien importante que no interrumpas tu tratamiento de diálisis para mantener tu bienestar. En Atlantis Healthcare te queremos ver bien. Buen provecho a todas las personas que cenan a esta hora. Muy buenas tardes y muy agradecidos de todos los que se conectaron a este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes mañana muy temprano. Será hasta entonces. Chao.